Bueno, pues buenos días. Buenas tardes. No mientas. ¡Ay! ¡Qué frío! Además del que está muy soleado. Me engañó por completo. Yo también, como vi que estaba soleado, no lo pensé. De hecho, iba a salir solo con la chamarra y iba a dejar el abrigo, creo que dije. ¿No? Yo iba a salir solo con el abrigo. Las dos super incluso hacemos tantito y ya. No, pero por eso ella trajo su chamarra y yo traje mi sudadera. Sí, ya. Y traje botas. Exacto. Aunque traiga pantalones cortos. Es que ya uno ya quiere que sea primavera, oigan. Sí, ya. Uy. Además, cuando estamos a un grado, ya uno tiene que aprovechar y usar un poquito menos de ropa, porque cuando estamos a menos 11, tiene uno que salir así. Sí, se pone un chamarrón. Sí. Ahorita, no sé, vamos a ir a comer o algo. A dar el rol. Porque presiento que en un par de días y así, nos vamos a ocupar un poco. Oye, sí, siento que hoy es como nuestro último día libre, ¿sabes? Como de no tenemos específicas que hacer. Así es. Entonces hay que aprovechar y pues ya, nada, vamos a ir a la Torre de Nansan. Ah, es cierto. Ya fuimos como 100,000 millones de veces. No, esa nos despedimos en Año Nuevo, así es que... Suficiente. Y... pues nada. Sí, sí, esta calle es horrible. Sí, la odio, es la calle creo más fea de todo seguro. A ver, ahorita qué vamos a comer, Diana tiene muchos antojos. Tanto polvo. A ver qué se nos pega entonces. Por fin, después de 48 horas de peregrinar, hemos encontrado un restaurante. Uh-huh. Y no solo es un restaurante, ay, thank you. Hemos encontrado un restaurante para nosotras solas, vean. Literal, no hay nadie más. Es un restaurante tailandés. Con sillas elegantes moradas. Y lámparas de terciopelo. Y todo muy, muy morado. Es que se llama Orquídea Tailandesa. Y están desde 1996. Ay, tienen todo decorado. Venimos porque hay un caldo muy rico, que a mí me gusta mucho, que es tailandés, que se llama Tom Yam Gook. Y pues a ver qué tal. Y pues a ver. El guay y un nuevo. La verdad que todo se ve rico en su menú. No voy a mentir. Oh my god, the dream. Rambutan y coconut. Miren, todo se ve súper rico. La comida tailandesa es súper rica. Nunca he ido a Tailandia, pero he comido comida tailandesa en otros lados. Y es muy rica. Mango con sticky rice y también de postre. Oh, ay, qué rico. Mejor eso. Vegetariano. Set menu for 2 people, 40. Mira, no está mal, bueno, could be kind of the same. No está bien. Sí, es lo que te sé. Sí, ¿no? Pues bueno, vamos a escoger, muchachos, y ahorita que tengamos los platillos, les enseñamos. Así que vayan haciendo hambre o vayan yendo por una botana para cuando traigan la comida, ¡pum! Ya sabemos qué vamos a pedir. Ya sabemos qué vamos a pedir. Este. Rollitos, la sopa que quiere Diana, estos fideos y postre. Este set cuesta 40. Son como, no sé, $38 o algo así. ¿Estás emocionada? Sí. Yo también. Finalmente porque encontramos un lugar. Además siempre has querido comer tailandés aquí. Y la vez que lo probamos la otra vez fue súper caro y súper chiquito. Espero que sea. Oigan, el otro día, el día que fuimos a comer barbecue, abrieron un, ¿cómo se llama? Un Taco Bell ahí enfrente y pasamos porque ya saben. Bueno, sí les dije, ¿no? Pero pasamos y resulta que los burritos ahí cuestan 6,000 wones. Y la verdad es que me pareció muy caro. Y ahorita pasamos a otro Taco Bell que está aquí en Itaewon y ahí cuestan 3,700.
y es, compras uno y te regalan uno. ¿Qué rateros en el otro lugar? ¿Qué le pasa a Taco Bell? Los voy a acusar. Fin del comunicado. Siento que tarda mucho en traer mi comida aquí. Los asientos son como de la familia Peluche. Justo 10 segundos después de que dije que tardaban mucho, trajeron la comida. ¿Quién quiere? ¿Quién que te deje de cerrar? Oigan, estos rollitos se ven grandes en cámara, pero son bien chiquitos. Diana dice que siempre uso mis manos para medir, pero mira. ¿Qué tal esto? Tal vez si necesitamos el apetito. No creo, hermana. Pues ya trajeron la comida, rollitos, la sopa y los fideos. Y para Diana, col y zanahoria. Delicioso. Huele, esto es como cacahuate y huele es como rico. Y miren, nuestros palitos vienen así envueltos bien padre. Bueno, pues estamos listos para comer, creo, así que aprovecho. Aprovecho. A ver, lo voy a probar para que no digan que no ven cómo te doy. Ya vea, ¿cómo se llama eso? Lemongrass. Ah, pero eso sabe rico. Sí, como te... Diana está como a contraluz, entonces no se ve mucho. No sé si no me gusta. Ese sabor como de limoncito acidito, así es de lemongrass. ¿Está rico? Ay, está rico, pero sabe un poquito más dulce de lo que me gusta, creo. Está bien, la verdad, pues provecho. Provecho. Esto se ve muy interesante, la verdad. Sí, sí, se ve muy rico. Como, miren, es como huevo, pero hecho así, como... Ah, yo voy a comer un rollito. Yo voy a decir las que me traigan mi comida. Ok. Quiero una flor. A ver, vamos a ver qué tal. Creo que no tiene relleno. Vamos a probar el pasta. Obviamente son un tipo de noticias. Sabe a cacahuate. Está bueno, la verdad. Pero el tom ya es guapo. La sopa está rica, está muy rica. Y nos regalaron esta orden porque pusimos una foto en Instagram. Con el hashtag nos gustan las cosas, ¿verdad? Porque hashtag todavía tenemos otro. La verdad es que mi teoría es que ni siquiera rellenan los rollos y solo les ponen una tirita de zanahoria y ya lo envuelven la pura masita porque no saben a mucho. Digo, pero no está tan mal, pero... Miren, parece que nadie me enseñó a comer. Oigan, pero ya nos trajeron nuestro postre, miren, quién sabe qué es esto, pero está delicioso. Bueno, estos son lichis, lychis, no sé cómo les llamen ustedes en su país. Aquí se llama rambután y perlitas, no sé. Claro, debe ser tapioca. Siento que estos días le ponen tapioca a todo para... Está como muy de moda, ¿no? Helado tapioca, otro día me compré una... ¿Un jugo? Un jugo y tenía tapioca. ¿Cómo tiene tapioca? Yo voy a probar el postre mientras, les voy a enseñar cómo me veo cuando pruebo un postre. Ay, qué rico. Mm. Está
Es leche de coco. Sabe a nieve de coco. ¿Eh? Nieve de coco. 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 Que está bien porque el fideo y los rollitos eran fritos, entonces como que quedó un sabor un poco a grasa. Es como nieve de coco. 32 veces mejor de lo que lo esperaba. Porque te limpia muchísimo el paladar de pues todo lo que ya comes. Eso solo me lo está copiando a mí. No, no, además muy ligero. Muy ligero. Se me sale la tapita. No, es muy ligero y muy fresco. Lo que me da miedo el lichi es el lichi porque nunca me ha gustado. Tal vez solo no recuerdo. Solo no recuerda. Bueno, vamos a ver. Tiene algo adentro. Una piña, ¿no? Uh-huh. Guácala la piña. Sabe más a piña en almíbar que a ramotón. ¿Sí? Sabe a piña en almíbar. Es como una fruta normal. Yo como no soy fan de la piña, la voy a dejar la piña. Dámela. Pero miren. No. Creo que el postre se llevó el primer lugar de todos los platillos. Sí. Pero me encantan sus lámparas peludas, miren. Es como familia peluche, somos toda la familia muy unida está. Bueno, nos vemos ahorita ya, Karen. La verdad es que saliendo de aquí hace rato pasamos por el café de Line y vimos que tenían un chocolate caliente que se veía delicioso y queríamos pasar, pero creo que ya no se va a poder. Creo que la llenación no nos lo permitirá. Tal vez solo nos permita regresar a Taco Bell para comprar algo para después. Ese compadre se parece. Se parece a Top. Okay.